campo familiar que compramos el año 99 con un crédito del Banco República. Y bueno, había que pagarlo y había que diferenciarse en la producción. Y hemos tenido, por suerte, desde el año 2000 la mano muy grande para producir y para medir distintas técnicas de producción de la gente de... Antes era Raízon Paz, ahora PCC Raízon, la gente de Isusa. Apuestas de por qué hay que producir comida. Con la gente de Raízon era evaluar pasturas, estamos en el año 2001, qué sirven, qué no sirven, qué tal reirás, que los italianos, que los bianuales, que hay que apostar al viejo y querido 284, que no sirve tal cosa. Se fueron implantando, se fueron viendo, mediando las producciones, anduvieron. La gente de Isusa, por qué hay que fertilizar, por qué hay que echar urea. Sí, la eterna duda de si me compensa económicamente, no me compensa económicamente, cuánto puedo llegar a producir. Bueno, nosotros llegamos a tener en un momento más de 600 kilos de equivalente de carne vacuna por hectárea, después bajamos a 400. Además, en el comienzo vos decías, ¿por qué Nueva Zelanda sí, por qué yo no? Exacto, siempre la misma eterna pregunta, ¿por qué los neozelandeses pueden y nosotros no? Están en el mismo paralelo. Entonces, bueno, la diferencia, primero era una diferencia muy grande, es que ellos trabajan y nosotros trabajamos poco, ¿verdad? Nosotros los sábados y los domingos no nos gusta trabajar y ellos trabajan los 7 días de la semana. Ellos producen comida y nosotros muchas veces no producimos comida. Ellos producen, suplementan y nosotros muchas veces no suplementamos porque creemos que es viejo. Es un poco lo que hablamos hoy en la recorrida del campo, ese famoso paradigma de que dicen que la oveja da trabajo, que la oveja da mucho trabajo, que la oveja no hay gente. Yo creo que más que nada es que perdimos el hábito de trabajo, que no nos gusta. Por supuesto que cambiar una franja, un lote de novillos da menos trabajo que una oveja, pero la oveja no da mucho más trabajo. Pero si nosotros comparamos el tiempo que tenemos de productivo de una oveja, un mes de encarnerada, 5 meses de gestación y 3 meses de engorde de un cordero, estamos en los 9 meses que tiene una vaca, un ternero adentro para alargarlo y después tenemos que esperar un año más para vendernos. La oveja ya en un año, en 9 meses, estamos haciendo caja. Entonces la alternativa para los pequeños productores, la de producción de carne intensiva, es muy viable, es muy loable y es muy efectiva, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante de todo, ustedes lo vieron, acá no hay misterios, no hay grandes inversiones, la gran inversión que hay es el soñar. La gran inversión que hay es el trabajo, la gran inversión que hay es creer en lo que nosotros podemos, la gran inversión es el tiempo que habremos leído los trabajos de investigación que hay en Uruguay, que son muy buenos, y habernos perdido o haber hipotecado ese tiempo en ir a ver esas investigaciones y tratarlas de imponer acá. Lo vieron, yo creo que es algo que está al alcance de todos, yo creo que es algo que lo podemos hacer todos, y más los productores chicos. Sacamos los números que si nosotros toda la suplementación de los bichos nos sale $10 suplementar 100 días en todo el invierno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos la convicción de que las ovejas no se suplementan. ¿Dónde está el techo? ¿Quién nos pone el techo? Todos estamos convencidos que nuestros costos de producción se fueron. Eso sí se fueron al techo, pero seguimos produciendo lo mismo. ¿Por qué no invertimos en producir más? Si podemos. Tenemos las publicaciones de línea, tenemos las publicaciones del sur, tenemos todo el paquete reproductivo de la doctora Banchero de cómo aumentar la tasa ovulatoria, tenemos toda la investigación de la doctora Banchero de lo que es duplicar la producción de calostro y fluidificar el calostro de la oveja. ¿Por qué no lo hacemos? Hablabas del 99, empezaste, bueno, este módulo acá el que hemos visitado, 78 hectáreas, haces recría e invernada engorde de vacunos y cría de lanares con... Ahí está, con cría, ciclo completo de lanares. Ciclo completo de lanares y nosotros tenemos, en nuestro caso, tenemos una cabaña de la raza Hans Jordan y bueno, hay venta de reproductores que normalmente... El esfuerzo vendemos, como decíamos, un promedio de 100 a 110 reproductores entre machos y hembras por año, ¿verdad? ¿Qué dotación manejas acá en estas 78 hectáreas? Y hoy... normalmente manejamos una carga de 1,5 unidad ganadera de promedio por año entre vacunos y lanar. Entre los dos, sí. ¿Y la relación cómo es vacuno-lanar? Y hay momentos que es 2, 3, 5 a 1, depende de los momentos, ¿verdad? A favor del lanar siempre. ¿Verdad? A favor del lanar, ¿verdad? El lanar siempre está al mango, está todo al mango acá trabajando, pero bueno, en este momento tenemos la mitad del campo sembrado que no hemos podido empezar a comer todavía y bueno, lamentablemente viste una jugada que no nos salió de todo bien, de guardarnos unos novillos que teníamos para... Lo hubiésemos embarcado, no estaban terminados, pensamos que podía venirnos rápido la comida, no nos vino, lo que ha pasado a todo el mundo, y bueno, perdimos kilos, perdimos unos dólares, pero bueno... ¿Esos novillos eran con destino a 481? No, son vaquillonas que estaban gordas para mandar al frigorífico, y bueno, la perdimos, y bueno, hay que saber ganar, y hay que saber perder, y hay que contar las perdidas para que el vecino o los productores que vienen acá sepan que no todos la pegamos y que también ellos pueden perder, ¿verdad? En el caso de lo que está sembrado, ¿qué es lo que hay concretamente? Y tenemos reigrases anuales,
Nosotros apostamos todo a controlar la gramilla, después que controlamos la gramilla con la gente de Raizón, apostamos a hacer las praderas que nos duran 5 o 6 años a base de festuca y trébol blanco. Antes dos cultivos, entonces, antes de la pradera permanente. Hacemos 3 años de cultivo. El primer año es un raigras de ciclo largo, un raigras anual, y el segundo y tercer año apostamos a, puede ser una cebadilla, puede ser un dáctil, puede ser un raigras bianual con trébol rojo de achicoria, para controlar. Y bueno, y tenemos un banco de raigras muy importante que nos complica, y a veces hacemos algún cultivo en el verano para tratar de controlar más el raigras, que después nos complica la implantación de la festuca. La idea es la festuca, pero el raigras siempre te juega una mala pasada, entonces por el banco. A veces nos juegan una mala pasada para la implantación, pero muchas veces nos saca un aprieto, ¿verdad? Y tú viste hoy que estuvimos caminando una festuca, que todos los visitantes decían, es una locura caminar una festuca de 7 años, y bueno, el sistema está que hay que quemarla y vamos a plantar una soja pastoreo ahí, y bueno, no hay que quemar los cejas. Acá es lo que nos dicen los técnicos, por algo es que nos dicen los técnicos. Y viste cuando vos en las cabañas que a veces decís, ah, no, tal vaca, tal oveja no la vendo porque es hija de tal. Bueno, pero llevo 2 años que me está, no me queda preñada, la tengo que sacar porque me es improductiva. Bueno, si una festuca no es productiva lo que nosotros pensamos, se hacen los planes de los ingenieros y se aplica el reglamento. ¿Cuánto puede llegar a superar los 10.000 kilos por hectárea de materia seca? Sí, sí, sin problema ninguno. ¿Está superando? Estamos ahí superando, ¿verdad? Sí. Para que tengas una idea, hemos terminado de unos ensayos que hicimos con unas raciones argentinas, terminamos ese potrero que vimos totalmente alado por los novillos, y ahí terminamos con una pastura con el 12% de proteína y estaban los 7.000 kilos de materia seca por hectárea, siendo mejora del otro rincón y campo nativo, ¿no? El otro rincón, como lo vemos ahí, está muy poblado, está bajito, sí, por las condiciones del clima, pero ya apareciendo, ¿no? O sea que dentro de poco, en la primavera, es impresionante cómo va a estar eso, ¿no? Exactamente. Se apostó a eso, lo buscamos como método de mejora, lo buscamos como para... Nuestros campos acá no eran campos que habían sido bien manejados, y para tratar de darle mejor, bajar, aprovechar más toda la ventaja de las leguminosas para la fijación del nitrógeno, para que no vengan más las gramíneas nativas, o sea, ir apostando a la excelencia de calidad pastura, ¿no? ¿Qué fertilizaciones haces? Hacemos una fertilización anual en otoño, en febrero, marzo, de lo que es todos los mejoramientos extensivos a base de 100 kilos de hiperfos. Todas las siembras o las praderas se refertilizan con 740, 100 kilos por año, y después de cada comida, todas las gramíneas, le echamos 50 kilos de urea por comida. Y hay chacras, como decía hoy, que normalmente terminan de entre junio y septiembre con 200 kilos de urea por hectárea. Superando largamente los 10.000 kilos de materia seca para el caso de los mejoramientos intensivos, ¿qué supones que producen esos mejoramientos extensivos, loto rincón, con trébol? Con trébol subterráneo. Trébol subterráneo. Y me animo a hablarte de 5 o 6.000 kilos, fue lo que hemos medido, ¿no? Sí, una productividad muy buena. Bueno, hablas de 600 kilos de carne por hectárea. ¿Cuál es el objetivo grande, sí, promedio anual para mantenerte todos los años? No, bajamos de 600, llegamos un año, bajamos a 400 y hoy lamentablemente estamos abajo. Como te decía, en los últimos 2 años la naturaleza, igual que a mucha gente del país y más del sur del país, nos castigó feo, y las técnicas de producción tuvimos que cambiarlas por técnicas de subsistencia. Tuvimos que racionar, tuvimos que producir. Bueno, por suerte la majada nos viene sacando de los pelos. Lo que no produjeron los vacunos lo produjeron los lanares, que son los que vienen manteniendo el establecimiento hace 2 años. Y bueno, apostamos a eso, apostamos a tratar de mejorar lo que perdimos y tratar de mantener la mejor comida posible, producir la mejor comida posible, producir la mejor cantidad de fardos posible para pasar bien los inviernos, y de ahí poder tratar de meter de vuelta. Hoy, si estamos en segunda peleando en el barrio, en el día de mañana poder poner cuarta y quinta y poder sacarnos de arriba. Y bueno, está, lo primero de todo es cómo un predio con una escala chica, realmente de 78 hectáreas, es viable, buscándole la vuelta a la complementación de dos rubros, manejo de lanares y vacuno, también con la parte de semilleros, y bueno, realmente se le pone cabeza a todo, y bueno, la verdad que Gabriel lo lleva. Se ve trabajos, años de trabajo acá adentro, y bueno, llama la atención la producción de carne, digamos, en estos años bravos, hablando de 400, 500 kilos de carne. Hasta 600 llegó en un momento. ¿No? Exactamente. Así que está, digamos, han pasado un escalón que es de otros lugares, ¿no?
Vos que sos de ponerle número a las cosas, digo, el tema suplementación, digo, en cada uno de los ítems se ve un trabajo muy minucioso, muy prolijo en el tema compra, en el tema del manejo de los insumos para tratar de buscar rentabilidades, ¿no? Sí, sí, justamente se ve que este productor le busca mucho la vuelta al negocio en sí, digamos, el momento de compra, de todo, de los insumos, de la reposición de ganado, de todo, ¿no? En el caso de la suplementación, por ejemplo, que estuvimos viendo, resultaba muy barata, muy, muy eficiente. Exacto, sí, sí. Realmente asusta de repente suplementaciones en lanares de $10 por cabeza, pero es el fusible que tiene este sistema, que es 100% del área mejorada, que obviamente tiene agujeros en el año en la producción, que se emparchan con la suplementación. Y bueno, y asegura siempre una continuidad y una regularidad en la producción. Realmente los números, por supuesto que se paga toda esa inversión en suplementación, digamos, es parte de la, ya asumida, así como se echa fertilizante y se echa semilla, la suplementación seguramente tiene que jugar un rol mucho más importante en este tipo de predio, ¿no? El tema del combate de los predadores, bueno, herramientas que han sido muy eficientes, el tema de la burra, el tema de la alpaca, la llama, que digo, parecen ser algo que en todos los establecimientos ya tendría que estar, ¿no? Y bueno, sí, es un tema de estas épocas realmente, porque los predadores estaban pegando fuertísimo y bueno, ya se ve cómo se atenúan los daños con la presencia de estos. De estas herramientas. Hoy nos acompañaron integrantes de dos parejas que van a intervenir en la Olimpiada, estudiantes de UTU, de Escuela Agraria La Carolina. Bueno, ya aprovechamos el viaje para conversar, somos tutores de esos dos grupos, y bueno, ya fijamos calendario de actividades, estará una para que vean cómo es un establecimiento por dentro, hablar un poco de números, eso, meterles un poco también eso, porque eso es algo que lo tienen que llevar paralelo a la parte teórica y práctica que aprenden en el campo, pero los números creo que capaz que de las cosas más flacas que tenemos en la universidad también, ¿no? Pero realmente es muy positivo todos los jóvenes que acompañaron hoy. Y en este caso, el tema de los números se ve, el ser prolijo en el tema de la registración, por ejemplo, le está llevando a lograr certificaciones que en definitiva son un elemento fundamental para mejorar a la hora de venderse, ¿no? Justamente, la valorización de ciertas prácticas de manejo es muy importante. Vamos a tratar, estamos tratando, yo integro un grupo CREA ahí que estamos también en temas de esos, de que son de cuidado ambiental, pero también justamente de medidas de manejo que sean monitoreadas y reconocidas para que ese producto que se produce dentro de ese tipo de establecimiento tenga un plus, tenga una valoración acorde con ese cuidado ambiental, ese costo que uno, costo que al final, no sé si es más o menos hacer lo que hace uno, pero así hacerlo valer, digamos, anotando, realmente demostrando de cómo se pueden hacer las cosas, acá no, lo que vimos hoy es todo, digamos, acá no se ven cosas muy grandes, ni costosas, ni onerosas, no, son todo lo que tenemos en cualquier establecimiento, pero bien ubicadas, y bueno, el embarcadero, los corrales de manejo de los lanares, las cabañitas, las parideras que están en proyecto de terminarse, todo ese tipo de cosas, le dan al sistema una solidez que si no le damos pelota y las hacemos igual, pero no las hacemos valer, digamos, si las hacemos valer realmente, ahí vemos la real valorización. Estamos con alambre porque la arreglamos mañana y vamos al próximo periodo de vacunación, hasta en febrero, tratado con alambre.
y sabés que te viene la auditoría y vos sabés que tenés obligado. ¿Tenés que usar madera dura? No. Vos vas a ver mis mangas. Son todas las tablas que a mí me mandaron los que le compro a la veterinaria, mezcladas en el código de segunda, están todas acá. Y las están hechas del año 2000. Aguanta. El tema es darte la maña a sí, tu pero... plata para solucionar las cosas. Muy contento de estar acá en Soledad de Mataojo, bueno, recorriendo y pudiendo ser también nexo con productores de Florida para que puedan tener un, no sé, comparar, ver, sacar ideas para el desarrollo de los predios de cada uno. Si a los productores rurales le va bien, le va a ir bien a la zona, le va a ir bien a la familia, le va a ir bien a todos. Entonces, si uno puede colaborar de donde sea, nosotros increíblemente estamos haciendo quizás un poco de extensión ganadera, siendo legisladores, pero felices de poder colaborar en ese aspecto y con gente muy capacitada. Hoy tenemos a dos técnicos acá, que son primos entre ellos, García Pinto, Gabriel García Pinto, dueño de casa, Ricardo García Pinto, un referente de la zona Reboledo, primos entre ellos, que son gente que sabe bien lo que es la oveja. Y bueno, y si uno viene, aprende, ve, y no me queda la menor tipo de duda de que los predios chicos que normalmente rodean el entorno de los pueblos, de las ciudades, pueda ser un recurso interesante criar oveja. Falta el tema del abigeato, falta el tema de los perros. Hoy acá vimos algunas técnicas para poder subsanar ese tema, no el abigeato, por cierto, pero sí el zorro, sí el perro. Quizás con la nueva ley que se votó en la Cámara de Diputados y en el Senado sobre el tema sobre el abigeato, pueda ser una herramienta que dé mayores garantías a trabajar, porque nada peor que trabajar y que el trabajo de uno se bastardee, se desprecie en un ratito, donde a veces, bueno, el robo es el animal entero y a veces uno se indigna porque el robo es un pedacito del animal. Entonces, en este caso, bueno, participaba una señora de la zona cercana a Casupá que dejó la producción, precisamente dejó el rubro vino en su momento, ahora quiere volver porque fue precisamente diezmada por este flagelo de los abigeatos. Le robaron 70 ovejas en un año, por ejemplo. Una pequeña productora, estamos hablando de 70 de ciento y poco ovejas que tenía, o sea, le robaron su medio de vida, la dejaron sin pulmones. Entonces, bueno, hoy acá vimos buenas prácticas de trabajo, un trabajo muy simple, un trabajo de familia. Acá se hizo referencia muchísimo al trabajo familiar, del matrimonio, de los hijos, del trabajo de los aprovechar los fines de semana, porque todos trabajan en otra cosa. Y reconocer la generosidad de compartir el conocimiento también de los dueños de casa, compartir lo que hacen, lo que gastan, lo que ganan. Hoy la producción rural no está pasando por un buen momento. Para los predios chicos hace mucho que no pasan por un buen momento, acá son 78 hectáreas. Es, realmente para la escala de hoy es un predio muy chico. Decía recién que hace 3 o 4 años atrás el costo fijo lo podía pagar con, no sé si eran 10, 15 corderos mensuales o semanales por semana. Hoy precisa 4 veces más producir para poder mantener el costo fijo del establecimiento. Entonces, hay un tema de país, lo hemos dicho reiteradas veces, que estamos viviendo una concentración de la riqueza tremenda, y que si no se busca nuevas prácticas, nueva forma de producir, el productor chico está condenado a salir del campo y pasar a vivir en los cinturones de la ciudad. Hace pocos años, 10 años atrás, emigraban 5 personas por día de la campaña a la ciudad. Hoy estamos en el torno de las 30 personas que emigran de la campaña a la ciudad. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que esa persona pueda quedar con su calidad de vida, con su dignidad de vida, con su casa, con su predio, y haciendo lo que le gusta hacer, que bueno, y que ojalá sea también una herramienta más, la cría de la oveja. Carne natural. Después me llamaron Miguel Gortari, un íntimo amigo, me dijo: loco, el Uruguay no tiene ningún campo Global GAP, tenés que certificarte Global GAP. Dime un paso más Global GAP. ¿Qué es la certificación? Lo que todos ustedes tienen. Todo anotado. Hoy di tal producto al campo y lo pasé y tengo tanta oveja en el potrero tanto. Yo lo tengo en un cuadernito foliado y me lo firmo. Ahora, me dirás,
¿Te sirve de algo? ¿Te paga algo el frigorífico? Hay veces que no, pero hay veces que el frigorífico me paga más por todo el río. Pero yo te puedo decir con propiedad que tuve la enorme satisfacción que hace, en el año 2009, vino el New York Times de Estados Unidos, hace una nota acá, y se tituló, en Estados Unidos, Uruguay le da garantías al consumidor americano. Y Uruguay empezó a vender más carne. Entonces yo mañana le puedo decir a un legislador, le digo, yo hice tanto por mi país que están haciendo ustedes. Y tuvimos la suerte que venga, te llame la gente de INAC y te digan, Gabriel, viene Alemania y acá abrí ese mercado, tenemos un día para los alemanes. Y terminamos y a las 4 de la tarde el alemán dijo, señores, abrimos el mercado alemán para la carne ovina. Tú decís, bueno, yo puse mi granito de arena. Los uruguayos siempre es más fácil gritar del otro de la arena. Los políticos son esto, el ministro es esto, el ministro... Bueno, yo pongo mi granito de arena. Ahora, después mañana puedo seguir. Y la diferenciación es algo que vos educás a los chicos. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. La mediocridad, todos somos mediocres. Sí. Tratar de perfeccionarnos, esa es la certificación que te obliga. Así como yo te digo que Raison te pone la picana detrás y te dice, echá la urea, no tenés mango, yo te la financio 6 meses. Pero echá la urea porque vas a ver los resultados. Entonces, cuando vos cerrás el balance y vos decís, el 65% del país produce, el promedio del país, 65 kilos de carne, carne, nosotros estamos en 430, bueno, vale la pena la certificación, vale la pena la picada en el traste y vale la pena mojarte y romperte el alma, vale la pena. Me dirás, ¿lo puede hacer todo el mundo? ¿Por qué no? Yo tengo 78 hectáreas, ¿por qué no lo puede hacer todo el mundo? ¿Tu nombre? Santiago de León. ¿De dónde sos? De Tacuarembó. Estudiante de la Carolina. ¿Vos también estudiante de la Carolina? Sí, me llamo Martín Pérez, soy de la ciudad de Florida y también estudiante de la Carolina. Bien, Rubén de... Cuba, también de la Carolina y soy de Florida. ¿Cómo es tu nombre? Rubén Cuba. Rubén Cuba, ahí está. ¿Y están para competir los tres en las Olimpiadas? Sí, los tres. ¿Son integrantes entonces de duplas? Así que, ¿cuáles integran? Nosotros dos. Ustedes dos, los dos de la punta integran una de las duplas. Claro, yo tengo un compañero que hoy en día se encuentra ausente, que no pudo asistir. Sí. Y bueno, ¿y cómo han visto toda esta experiencia acá concretamente de García Pinto, todo lo que han visto en este establecimiento? Y la verdad que estaba interesante, bien. ¿Qué cosa en lo personal te llamó la atención fundamentalmente, ¿no? Y yo qué sé, la carga que tienen por hectárea es bastante, digo, no sé, por lo que... Y bueno, el sistema que tienen está bien, digo, me parece que es una cosa que hay que ver, está bueno que lo... Está bueno para aprender, digo, y que todo el mundo que conoce esto. ¿Vos en Tacuarembó estás vinculado con la producción? Sí, algo, ahí medio, sí. ¿Tenés posibilidades en el futuro de, por ejemplo, poner en práctica algo de esto? Sí, capaz que sí. Así que sí. Es la idea, ¿no? Se están motivando, se están entusiasmando con la oveja porque parece una alternativa interesante, ¿no? Sí, puede ser, sí. Digo, es complicado, tiene sus cosas, digo, como todo, pero capaz que... Está bien. ¿En el caso tuyo, Martín? Yo en mi caso lo que me llamó la atención, por ejemplo, aquí fue el sistema de producción que tienen, los métodos, la registración que utilizan, y es un pantallazo a salir de lo tradicional, de la cría tradicional, que es algo nuevo, que se conoce. Y en mi caso, estaría en un futuro sí poder plasmarlo. Hoy estás lejos, no estás vinculado con la actividad productiva. No, con la ovina no. Pero digo, hoy mañana podés, sí. ¿Cómo no? ¿Cuántos han podido lograr acceder a un campo a través de colonización? Bueno, todo. Sí. El tema es capacitarse, ¿no? Claro, no en el sentido de producción propia, pues no, hoy en día no me interesa, sino en el sentido del día de mañana plasmarlo. ¿Como técnico? Como técnico. Uh-huh. Eso es lo que más me interesa a mí. Uh-huh. Plasmarlo como técnico es lo que hoy en día uno va recabando a través de conocimiento de otras personas. Todos están arrancando el primer año de... No, nosotros estamos en segundo. Vos sí. Yo sí, soy más chiquito. Estás en primero de la Carolina. Sí, estoy en primero de la Carolina. De técnico agropecuario. Sí. ¿Y el caso tuyo? Yo la cantidad de animales que hay por hectárea, sí, y todo el registro diario que hay por día, todo lo que se plasma al papel, que eso no se ve en todos lados, esa constancia que hay, ¿no? Sí. Esos registros que son muy buenos. Fundamental, bueno, en este caso logra a través de esos registros acceder a este tipo de certificaciones, que es un plus interesante, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Digo, eso hay veces que te gratifica y hay veces que no, pero vos tenés que ver siempre lo positivo, ¿no? De todo lo que es el sistema, el tema de los controles de los predadores a través de la llama o la alpaca o el tema de las burras, ¿qué cosas, por ejemplo, le llamó la atención? El tema de las parideras que están proyectando, de las tecnologías que se están incorporando acá.
el tema de las pasturas, digo, porque acá se está probando permanentemente, algo especialmente que le haya llamado la atención. Y el tema de los depredadores, como que están probando, siempre están innovando, viste, con el tema de las llamas, de la alpaca, el burro, ahora que van a traer un perro los maremanos, también que siempre están innovando, ¿no? Y probando cosas nuevas, investigando como siempre. En el caso tuyo como técnico, ¿también te ves en el futuro como posible productor? Y me gustaría como siempre como productor, pero vamos a dar poco, ¿no? ¿Verdad? El hecho de que nos dicen, no hay mano de obra para las ovejas, la mano de obra la hacemos. No hay cultura para las ovejas, hay muchos de ustedes por lo que me decían que están arrancando con las ovejas. O sea que el año pasado hicimos el quinto curso de adiestramiento de perros y vinieron 5 jubilados, pareja de jubilados que están arrancando con las ovejas. O sea que no es cuco, el cuco lo hacemos nosotros. Siempre dijimos, Nueva Zelanda produce y nosotros no producimos. La diferencia con Nueva Zelanda es que ellos trabajan, nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, sábado y domingo no. Y los neozelandeses le decían, los domingos no trabajamos, y dicen, pues ustedes son millonarios. No trabajamos ni los sábados ni los domingos. Entonces, el hecho de una vez por semana traer las bolsas, doy una bolsa y media, 2 bolsas por día, 25 kilos, son tantas bolsas que tengo que traer, se las dejo ahí, envueltas ahí. No es trabajo. Ahora, el sábado siguiente me llevo las bolsas vacías y le dejo las nuevas. Lo único que tiene que hacer es repartirlas. Fíjense, no hay nada, las ovejas rasparon todo, no hay misterio. Nos lleva 10 minutos racionar las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay acá, perdón? Que acá sigue, hoy quedan 120 ovejas. Acá van a haber ovejas, están las ovejas consumo y están las corderas. Las corderas que tienen número son tan preñadas y las corderas que tienen solo una marca arriba, esas son las que fallaron. Nos fallaron 6 corderas. Tuvimos el 85% de preñada de las corderas de 6 meses que encarneramos con 48 kilos promedio. Les puedo garantizar que cambian mucho, mucho los números del establecimiento, no teniendo las ovejas, y en mi caso más, porque somos una raza que no producimos lana, ¿verdad? Que el valor de la lana no nos paga la quila. Que nos pagan el 80% de la majada. El secreto es darle de comer ese verano cuando tú la destetás para que no se te queden chicos. La oveja va muy lindo hasta la preñez, te queda preñada, y normalmente si no tienes muy buena comida se te adelgaza un poco, ¿verdad? Después te produce leche bien, sin problema. Y el drama de ella es cuando cortan los dientes, ahí es el drama de ella. Acá te van a parir todas con dientes de leche. Y tratamos de dar un poquito más comida. El peso máximo que tenemos corderos acá, en los últimos 6 años el promedio de los corderos, de todos los que nacen, es 5,7 kilos. El peso máximo que tenemos es de una cordera que parió un cordero solo de 9,8 kilos. O sea que pueden. Y la oveja es el único animal que mientras dura la gestación de una vaca, la oveja tú tenés un mes, 2 celos, un mes y medio de servicio, 5 meses de gestación y 3 meses engordando la cordera, o sea, estamos 9 meses y ya tenés plata en el bolsillo. Sí. Usando la raza que tú quieras, el tema es trabajar. Y no hay misterio, no necesitas fuerza, no necesitas nada. Es usar cabeza, utilizar toda la información que hay en el país, que es buenísima. Nosotros siempre, de repente dicen, vamos a una charla a lo de García Pinto que va fulano del sur, lo del sur, que no sé qué. Y en otro lado del país, al sur, le rinden pleitesía y nosotros acá no vamos a dar las charlas. Le digo el sur, le digo el INE, le digo una cantidad de técnicos particulares, ¿verdad? Acá este potrero tiene el otro rincón, tiene subterráneo. Este potrero cuando yo lo compré, la espina de cruz, ustedes están viendo ayer, me toca ahora para rebrotarla, nos tapaba el tractor. Rotativa oveja y sembramos. Acá tiene el otro rincón y después le sembramos 3 variedades de subterráneo. Anduvo una sola que le volvimos a resembrar, el Goldburn, a razón de 5 kilos, 6 kilos por hectárea y es espectacular. ¿Es anual? Es anual. Tiene la ventaja el subterráneo, primero, es más barato que el rincón. Segundo, te da comida más temprana, ¿sí? Te llama la atención cuando mucha gente dice, el otro rincón me está semillando en noviembre. El subterráneo, a diferencia de los otros, semilla para adentro, por eso dice subterráneo. Ellos cuando está para largar la semilla, se da vuelta y se clava. ¿Tá? Entonces ahí es cuando vos les tenés que aflojar un poco la carga. También la siembra en cobertura, digamos. 5 kilos mezclados con el hiperfos en la fertilizadora y la tirás como el otro rincón. Pero te sale más barato este año el otro rincón, estuvo en el eje de 8 o 9 dólares más o menos, Ricardo. Sí, y el subterráneo valía 6. Me dirás, son 3 dólares de diferencia. Por 5 kilos son 15 dólares por hectárea. Por 6 son 90 dólares por hectárea. Capaz que pagaste
le tiraste en lugar de 70 kilos fertilizante, que siempre macheteamos, sí, le tiraste 100 kilos fertilizante. Debe ser un poco más invernal también. Y no, te da mucho más comida. En junio eso te está dando comida. No el primer año, ¿verdad? Sí, 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 ya tiene que implantar. Te tiene que implantar. Pero es una herramienta fabulosa. Y la gran enseñanza que encontramos con la gente de Raison era que el rizobium no es incompatible y que los dos perfectamente tenés que verlos cómo se mezclan, y cómo semilla y cómo producen, ¿verdad? Ya te digo, el otro día acá daban ganas de revolcarse, tenía 10 centímetros, todo rincón. Soltamos la oveja recién esquilada y se clavaron a comer. Física, sos bueno, muy bueno comprando, como decías, sos muy trabajador indudablemente. ¿Y cuánto se le puede lograr por hectárea de rendimiento a este sistema? Yo creo que es difícil sacarlo, pero en los años buenos, cuando estábamos produciendo, este campito nos estaba dejando una muy buena rentabilidad que nos permitió pagar todo el campo 100% del Banco República y nos siguió todas las inversiones que tuve acá en este campo. Me dirás, son muchas, son chicas, son todas salieron del campo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso nos ha permitido seguir invirtiendo y nos ha permitido hacer dos importaciones de carnero de Nueva Zelanda que no son baratas y nos ha permitido hoy tener un lugar en la ovinicultura uruguaya, no te digo de privilegio, pero un lugar que estamos ahí balconeando y que nos permite vender todo lo que producimos. ¿Por qué el Hampshire Down? El Hampshire Down por convicción, porque es una raza que se tiene una confianza enorme, porque ya desde el momento de nacer todos sus animales han marcado, porque estamos convencidos que es una muy buena raza productora de carne, es un animal muy rústico, es un animal muy precoz. Nosotros, fíjate, hoy vimos corderas que tienen 6 meses, encarnamos 6 meses con el 85% de preñez. Hace años que venimos con, el año que menos tuvimos fue el 60% de preñez y los números cambian y cambian mucho, y porque son muy buenas madres y porque creemos, estamos convencidos que la rentabilidad de la oveja pasa por la carne y hemos peleado y no hemos dado el brazo a torcer, y quizá mucha gente se ha enojado con nosotros porque dicen que somos carniceros, y somos carniceros porque hace años que estamos convencidos que la rentabilidad de la oveja pasa por la carne. Y si tú vas a los datos que hizo el ingeniero Peinado del Congreso Mundial de Merino Australiano en Sudáfrica, merino australiano, estamos hablando que el 75% de la rentabilidad del merino australiano es carne. Entonces tan equivocados no estamos. Y lamentablemente a veces nosotros pensamos que por qué si en Uruguay no hubiésemos querido tapar el sol con la mano, hoy no teníamos menos de 6 millones de ovejas por hectárea, 6 millones de ovejas en el stock, tendríamos más. Y muchas veces te preguntás que la oveja no es responsable de los directivos que tenemos en su momento. Uh-huh. Y quizás si los directivos hubiesen sido más abiertos y no hubiesen tratado de negar la producción de carne, hoy Uruguay estaba en otro país. Cada vez más prolífero, más prolífico, querés ser a nivel de la empresa. Bueno, vemos que estás trabajando en la parte genética desde siempre, pero también vemos que estás utilizando herramientas para el combate de los predadores, como el tema del burro, el tema de la llama. Bueno, ahora son las alpacas. Bueno, estás con el tema de las parideras ya pronto para trabajar en esta próxima campaña. Y porque de nada nos sirve hacer un tratamiento superovulatorio, aumentar la ovulación, tener un 40% mestizo para que después los hornos no nos cobren. Lamentablemente el año pasado en una mesa redonda de Facultad Veterinaria fuimos tildados de inmorales por el director de fauna, porque nosotros tenemos trampa de zorro y controlamos los zorros, pero nosotros no producimos cordero para que los zorros estén gordos. Nosotros producimos cordero porque estamos convencidos que es nuestra herramienta de producción y es nuestro trabajo, ¿verdad? Y nos negamos a que bajar los brazos y decir, el director de fauna dice que los zorros no matan corderos, y nos negamos rotundamente, y decir que el zorro hace una faena, hace una matanza delicada porque mata solamente los corderos débiles, nos negamos rotundamente cuando tenemos visto que los zorros están
pariendo las ovejas y nos están comiendo los zorros. Entonces nos negamos rotundamente y tenemos que buscar y tenemos que tratar, como técnico y como inquieto, me tengo que tratar de ayudar a buscar una solución para eso, ¿verdad? Hoy estamos comparando, le decía, el burro del año 2005, la efectividad del burro con la llama del año 2008, hace un año y medio que estamos comparando o la complementación de la alpaca con la llama. Hay que hacer algo. No te puedes quedar de brazos cruzados diciendo el director de fauna no me deja matar acá. Fíjate que el plan estratégico que se hizo el año pasado en octubre, el segundo plan estratégico del sur, el principal enemigo, todos coincidieron que era el zorro. Y todos coincidieron, los operadores que estuvimos ahí trabajando un día anterior, que había que el sur desde octubre tenía que trabajar y ponerse a la orden con fauna para ver qué hacíamos con el zorro. Estamos en la aparición. Ya están perdiendo la oveja. Y los zorros nos siguen comiendo el zorro. Y hoy, el zorro, la dirección de fauna vuelve a la órbita del ministerio y vemos a un ministro de brazos cruzados. Hace un año en la gira Corrial, que se fue en Casupata, ¿acordás? Que el ministro y el viceministro se comprometieron que en un mes solucionaba el tema de los zorros. Hicimos brazos cruzados. ¿Y por qué? Yo sé que el tiempo político de los ministros es totalmente distinto al nuestro, pero nosotros no comemos nuestra producción. Lo que nosotros producimos, de lo que nosotros mismos, se lo comen los zorros. ¿Por qué? ¿No vamos a quedar los brazos cruzados porque la directiva del sur, el presidente del sur no hizo nada, porque el gerente del sur no hizo nada, o porque quien contrataron no hizo nada, y porque el director de fauna dijo que no hizo nada? Entonces mañana el señor Álvaro Fernández dice que todos los hombres tenemos que hacernos homosexuales, nosotros no hacemos homosexuales todo, porque el director de fauna dice que los zorros nos matan corderos. No, señor, los zorros nos matan los corderos y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y invito a todos los productores que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que rebeliarnos, tenemos que hacer algo, porque no podemos entregarnos así nomás y quedarnos tranquilos que a ver qué pasa el día de mañana y quién nos va a controlar los zorros. Gabriel, estás haciendo punta en el tema de las certificaciones, eso te da un plus también a la hora de salir a comercializar, ¿no? Exacto, lo hacemos por un tema de convencimiento, lo hacemos por un tema de que en su momento hay que ayudar a las instituciones, hay que ayudar al país. Como contaba, te deja totalmente satisfecho que acá haya venido el New York Times en el año 2009 y haya sacado un título que diga Uruguay le da garantías al consumidor americano. Y vos decís, en un campito acá chiquito, que hayan venido, que hayan hecho una nota, y eso ayudó, nos deja contentos que un día vinieron compradores alemanes a hacer una emisión para comprar carne ovina en Uruguay y se destrabó la carne. Entonces vos decís, bueno, yo puse mi granito de arena y lo que me es personal, transmito a mis hijos cuál es el camino del mundo. Está bueno eso, de transmitirle enseñanzas y de qué manera a tus hijos, ¿no? Con el ejemplo. Bueno, acá vemos un ejemplo extraordinario de producción, de una buena gestión, ¿no? Pero también de eso que tú decías, del esfuerzo permanente, nunca hay que no claudicar. Entregarse nunca. Y seguir siempre apostando a más, ¿no? Siempre solamente me voy a entregar con los pies para adelante. Mientras esté con los pies parados, vamos a dar lucha al zorro, vamos a dar lucha a cómo podemos producir más cordero, vamos a dar lucha cómo podemos producir más y por qué nos tenemos que quedar tranquilitos. Y bueno, pasó esto, bueno, a todos nos pasó la seca, nosotros no tenemos comida, muchos tuvimos que salir a dar agua en tanque, entonces bueno, vamos a ver cómo hacemos más fácil la entrega de agua. No tenemos comida, bueno, ¿cuál es el sustituto más barato, cuál es más el efectivo? ¿Por qué nos tenemos que dar el brazo cruzado, verdad? Entonces, tú mañana tenés un accidente, perdí un brazo y me voy a quedar sentado en una silla porque perdí un brazo, porque el Señor Dios me mandó, perdí un brazo, no, el Señor Dios me puso una prueba de qué es lo que yo puedo hacer porque perdí un brazo y cómo me puedo desenrollar y cómo puedo seguir mi vida normal. Mi señora no tiene la culpa, mis hijos no tienen la culpa de yo haber perdido un brazo. Pero yo le tengo que mostrar a mis hijos que si perdí un brazo, yo cómo vamos a seguir comiendo todos los días y vamos a seguir para adelante. Entonces, por eso me niego esa rebelión que me entra, de que tengan, no podemos hacer nada contra el zorro. No, tenemos que pelear contra el zorro. Y si hay que pelear contra una pared, hay que pelear una pared, vamos todos juntos a pelear contra la pared. Y si tenemos que pelear contra quien sea, vamos a pelear contra quien sea, pero no con los brazos cruzados, ¿verdad? Vamos a morir con las botas puestas. Y por eso la invitación y por eso la rebelión de que te digan, no puedo, dejo la oveja porque los zorros me comen los corderos. ¿Por qué? Porque, y nadie me hizo nada, no, vamos a pelear. Nosotros el 28 de marzo solicitamos, fuimos a Fauna y entregamos la carta del control, la solicitud de control de caza. Acá nos cayó sorpresa una inspección de Fauna. Verbalmente tenemos la autorización del doctor Cravino que nos van a autorizar cazar 3 zorros, porque serían lo único que nos hacen daño, solamente con rifle y mostrar los cueros. Escrito no tenemos nada, pero Gabriel García Pinto es el único que pudo ir a hacer la control. ¿Dónde está el ZUL? ¿Dónde están las instituciones que nos anuclean y que se comprometieron? Vamos a defender a los productores. Yo tuve la suerte, porque voy a Montevideo, tuve la suerte que a mí la sociedad me pagó y pude estudiar veterinaria. Y la gente que trabaja y no tiene esa suerte, ¿lo vamos a dejar abandonado?